La propuesta de tres golazos, compañeros. Iniciamos con Elison Rivas. Bomba, zapatazo. Qué golazo. Bonito el enganche también antes de... Y el acomodo. Sí, es que... Para adentro, para afuera. ¡Bum! Los hace de cualquier manera. Sí. Tiro libre. A media altura, a ras de grama. De todas maneras, él es explosivo. Ya podríamos sacar un top 5 de solo de goles de Elison Rivas. Tiros libres, jugadas en movimiento como esta. La verdad que muy buena pegada. Totalmente. Es un bonito gol. Bueno, vamos con el siguiente. Qué técnica, qué golpeo. Anduvieron consiguiendo ese disparo libre frontal. Sí, casi sí, todo sí. El partido. Sí. Medio gol. Cada vez se iban acercando más. Claro, se iban acercando más. Hasta que lo lograron. Ya, ahí estaba casi en el área, ¿no? Mengíbar había sacado sobre el ángulo izquierdo. Muy buen tiro libre. Y yo les comentaba anoche que creo que Mengíbar esperaba que la pelota fuera otra vez al ángulo superior izquierdo, pero Vega se lo cambió. Es que si se ubica más a su poste y Vega lo tira por encima de la barrera, no llegas, ¿no? Ahora, este es un golazo también en combinación, ¿no? Esto es por la jugada. Un gol es distinto de los anteriores, pero tiene... Pineda, Rodríguez, Álvarez. Los tres mosqueteros. Sí, no, pero lo que se anticipa cada uno que da el pase... La anticipación en la jugada siguiente. Sí. Primero. Y el detalle de esa cucharita, ¿no? Sí, ese globito. Sí, eso, sí. Sí, que vaya cayendo justo con donde va a llegar. Claro. Álvarez, qué golazo. Luego hay que prenderla bien también, porque otro jugador la pudo haber volado, ¿no? Sí. Bueno, uno, dos y tres, ¿cuál? Pudimos haber agregado el de Selvin Guevara. Sí. Por eso le decía a Alfonso, golazos y había para elegir, ¿no? Sí, porque también es una maniobra, un pase. Y bien colocadito. Bien colocadito, donde los arqueros se quedan tomándole fotografías. Bueno, se puede hacer su elección que más le guste, la que considere más atractiva. Son tres hermosos goles. Ganarse un televisor. Pilas.